mira, chicos, los venezolanos nos estamos poniendo locos. Ya ni nos saludamos en la calle, se nos olvidó aquello interactuar. Y o sea, no nos vemos en la calle, tenemos varios saludos. Tenemos el del mudo, el que tú vas caminando por la calle, el que hace que... Y tú efusivamente le respondes. Tenemos el del pajarito. ¿No has visto el del pajarito? Está por otra serie, el tipo... La comunicación, ¿dónde quedó, pana? Ya no nos comunicamos, ya no nos decimos nada en la calle. Ahora, el contacto que tenemos no existe. Antes nos damos la mano como macho, mucho gusto. Ahora no. Ahora como yo creo que descubrimos que es que los hombres vamos al baño y no nos damos la mano. Entonces, cuando viene el otro saludando, llegamos, puñito, puñito, puñito. Ay, nos damos puñito. Eso no es de macho, hace saludo de puñito. Puñito, eso no es macho, pana. Hablando de macho, uno de los saludos que no es de macho en este país, nosotros que nos las tiramos de bien machote, así machote, como nos decimos en la calle cuando nos saludamos, marico, 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 pana, al final lo que somos es una cuerda de marico, es más, tú hablas con tu mamá y en la calle te dice marico y tú, no, no, ma, ese no es conmigo, ese es con otro, porque yo no soy así, y la mujer domina que se quedan atrás. Porque ese es otro saludo, yo he visto mujeres en la calle que se dicen, bicha, perra, por Dios, ¿a dónde estamos cayendo? ¿Y qué me dicen de los saludos mexicanos? Porque los muchachos ahora lo que ven son canales de televisión mexicanos, el clan que viene mexicano, y adicionalmente esos canales de YouTube mexicanos, todo es mexicano. Y entonces se ven en la calle y que, ¿qué pasó, güey? Güey, güey, güey. Ajá, ¿y qué significa, güey? No sé, pero así es que se saluda uno, ¿qué pasó, güey? El medio mexicano. Tenemos el medio tuki, porque nosotros nos la pasamos quedando los tuki diciendo, no, que el tuki para allá, que como habla, pero nosotros estamos asumiendo y adoptando conducta de los tuki. ¿O es que acaso la palabra brutal, de dónde creen ustedes que viene? ¿O quién fue el primero que la implementó en Venezuela? ¿Y cómo nos estamos saludando? Nos vemos en la calle y que, háblame, ¿de dónde viene eso, papá? De los medio tuki. Y los medio tuki no solamente, también están los medios malandros, que vas en la calle y te saludan y que, ¿qué es lo que es? Así nos saludamos. Ah, no, pero es un chiste universal y extraordinario, porque después que te dice qué es lo que es, el otro le tiene que decir, ¿qué es lo que es por pelear? Y los dos se ríen. Oye, qué gracioso. Y el saludo educativo, el más importante. Usted se mete en este país a un ascensor, usted se mete a una oficina, usted dice buenos días y nadie le responde. Y usted puede llegar y decir, bueno, pues no me va a responder, aquí no hay educación, y nadie le responde. Pero usted se monta en una unidad de transporte, llámese autobús, camioneta, o como usted lo quiera llamar, y alguien se para y dice, bueno, señores, vamos a empezar con la educación, buenos días, y todo el mundo responde, buenos días. Y hay uno que lo responde bien duro, buenos días, como para que los demás digan, oye, este sí es educado, este sí sabe educación. Hemos perdido ese concepto en este país, o no lo hemos perdido. ¿O no se han fijado que no tenemos tema de conversación? Nosotros llegamos, estamos estacionados, estamos parados en un sitio y llega alguien conocido, lo saludamos, porque ese es el último, epa, ¿qué más? Pura frase. No hay conversación. Ahí, cuando usted le pregunta a alguien qué más y el otro le dice, ahí, escóndase. Escóndase porque ese hombre viene con una retajila de cosas negativas a contarle lo mal que le está yendo en la vida. Ese hombre cuando le dice ahí, usted obligatoriamente le tiene que preguntar, ¿por qué? Y él va a venir a preguntarle, a decirle una cantidad de cosas que le han pasado, a decirle en cuánto está la harina pan, en cuánto está el chigüí, en cuánto está la mayonesa, y usted va a tener que recibir todo aquel ataque para volverse negativo, porque hemos perdido los temas de conversación. Ah, no, y entonces estamos en la cola y cuando está el tipo empezamos, oye, le tengo que decir algo interesante a este tipo que está aquí. Y al rato llega y empieza a vuelta y hace, y te voltea y le dice, está haciendo calor, ¿verdad? Y el tipo viene y te dice, sí, sí, está haciendo mucho calor. Y entonces rematas a los 5 minutos pensando que tengo que ser algo inteligente, algo inteligente, algo inteligente, hasta que te voltea y le dice, ayer hizo calor también. Sí, sí, ayer hizo calor también. Estamos locos, pana. Ya no nos saludamos, hemos perdido el contacto. Necesitamos empezar a leer más. Necesitamos empezar a culturizarnos más para tener temas de conversación en la calle. Es más, me va a apartar un poquito porque si usted se quiere culturizar, yo creo que con los dedos míos a lo mejor puede tener chance de culturizarse en algo. Pero le voy a mostrar por aquí, creo que por aquí, ojalá que no me equivoque. Voy a mostrarle un video para que al final, ahorita no, para que ustedes puedan ver otras cosas que nosotros estamos haciendo. Traten de compartir el video, denle un me gusta, dejen un comentario. ¿Usted cree que en Venezuela estamos perdiendo la comunicación? ¿Usted cree que los venezolanos estamos cansados ya de comunicarnos, de informarnos, de leer, de culturizarnos? ¿Usted cree eso? ¿Cómo cree usted que podemos mejorar? Porque este país hay que mejorarlo, este país no lo podemos seguir destruyendo. Los ciudadanos somos cómplices, o fuimos
cómplice de la destrucción. Y ahora tenemos que ser cómplices de la construcción de un país. ¿Cómo cree usted que podemos mejorar esto? Vamos a comunicarnos, vamos a saludarnos, vamos a compartir información. Vamos a ver este video que voy a dejarle aquí. Nos estamos viendo. Gracias por vernos en mi canal de YouTube, MR Tinaquillo.